de pasar la celebración del Día Internacional por los Derechos de los Trabajadores en todo el mundo. Y hemos aprovechado también aquí en Telemedellín para reflexionar lo que el mundo también reflexiona. Un derecho fundamental para los ciudadanos como es el derecho al trabajo, que a veces se presenta sin todas las garantías o en las condiciones ideales que debería ser. Para eso estamos hoy con uno de los fundadores de la Escuela Nacional Sindical, Héctor Vázquez. Héctor, bienvenido de acuerdo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias por este programa que es tan oportuno. Estamos aquí en la sede de la Escuela Nacional Sindical, pero es bueno que los televidentes sepan qué es la escuela, en qué consiste. La Escuela Nacional Sindical es una ONG que nació hace 34 años para promover los derechos de libertad sindical en Colombia. Consideramos que los derechos de libertad sindical, que los trabajadores tengan la posibilidad de organizarse en sindicatos y de negociar sus condiciones colectivas de trabajo, son un factor básico para la conformación de sociedades democráticas incluyentes. El sindicalismo es clave para la construcción de inclusión, de políticas de inclusión social y para la reivindicación de los derechos de los trabajadores, y a eso se ha dedicado la escuela durante 34 años en labores de educación, de asesoría, investigación. De eso vamos a hablar un poco hoy en De Acuerdo, y por el momento dándole la bienvenida a todos ustedes. Pero ¿qué podemos hablar en términos generales de la sociedad colombiana o antioqueña? ¿Qué dicen los estudios frente a esa marginación o falta de oportunidades? Los estudios demuestran que en el mercado laboral también hay una discriminación y una exclusión de las mujeres. En general, las mujeres tienen tasas de informalidad mucho más altas que los hombres, por lo tanto tienen tasas de afiliación a la protección social mucho más bajas que los hombres. Las mujeres en promedio están ganando por lo menos un 22% menos que los hombres. Y esta situación es todavía mucho más grave en la población joven. La población joven tiene una tasa de desempleo cercana al 17-18%. ¿Cuándo la tasa promedio es cuál? La tasa promedio en el país es del 11%, del 11%, y los jóvenes tienen tasas de 7-8 puntos mayores que el resto del país. Pero además tienen empleos más precarios, encuentran... cuando se insertan en el mercado de trabajo, se insertan en empleos más precarios, rotan más en el trabajo, son empleos en sectores donde la informalidad es muy alta, como el comercio, por ejemplo. Tienen menos ingresos, su afiliación a la seguridad social también es muy precaria y muy intermitente, entran y salen del mercado del trabajo, y eso hace que su situación sea mucho más difícil que la del resto de los trabajadores del país. Entonces, discriminación y un poco de falta de oportunidades para la población juvenil, mujeres también con pocas oportunidades, restricción también de cargos de dirección que sucede en lo público y en lo privado, y además una baja remuneración. Condiciones de lo laboral. Uno entra aquí al pasaje y se da cuenta, pues, de entrada ya del panorama de la informalidad del trabajo. Antes de hacer reflexión sobre esto que estamos viendo acá, las condiciones generales de informalidad, Medellín, ¿cómo ha estado en esos indicadores? La región que presenta en informalidad hoy del trabajo. La región tiene, Medellín y el área metropolitana tienen una tasa de informalidad de aproximadamente el 50%, que es menor que la del país, pero es mayor que la de Bogotá, por ejemplo. O sea, para ponerlo así como en unas cifras, usted me dice si estoy en lo correcto. De 100 personas que están en capacidad de trabajar, hoy trabajan 89. Cierto, porque el desempleo es del 11%, sí. Pero de esas 89, la mitad son informales. La característica principal del mercado laboral en Colombia es la informalidad. A nivel nacional, de cada 100 trabajadores, poco más de 60 son trabajadores informales. Es decir, son trabajadores que están por fuera de la legislación laboral y por fuera de la protección social, que tienen ingresos muy precarios y que tienen, por lo tanto, una calidad de vida muy deficiente. Importante ese tema de protección a moradores, tan importante como el tema laboral, don Héctor. En los valores que tiene la Escuela Nacional Sindical está la representatividad y cómo acuden de tantos colectivos, de tantas ciudades del país a pedir la asesoría. ¿Por qué sucede esto? ¿El movimiento a nivel nacional cómo está?
Porque es que el movimiento sindical es muy débil en procesos de formación y de asesoría a los sindicatos. Entonces nosotros no hacemos sino llenar un vacío que tiene el movimiento sindical. En otros países, en los países desarrollados donde el movimiento sindical es muy fuerte, una institución como la Escuela Nacional Sindical no existe, porque los sindicatos tienen la capacidad de desarrollar los programas que nosotros desarrollamos en el país con la cooperación internacional y principalmente con la cooperación del sindicalismo internacional. Tienen interacción, participación, opinión e investigación en todos esos temas, don Héctor. Yo quiero invitar, y agradeciéndole pues también a usted, a toda la ciudadanía, no solamente trabajar, el trabajo es importante, pero entender en qué condiciones estamos trabajando. A don Héctor, muchas gracias. Un compañero suyo, Carlos Julio Díaz, el director de la escuela, va a estar precisamente presidiendo la veeduría de nuestro plan de desarrollo, que también tendrá que generar pues algunas apuestas importantes en los temas de laboral, desarrollo económico para nuestra ciudad de Medellín. A ustedes los queremos invitar también para que estén muy atentos a esas discusiones y debates sobre el plan de desarrollo que va a tener Medellín en los próximos 4 años. Pueden encontrar la programación de esos debates, la agenda, los artículos en la página www.consejodemedellin.gov.co para enterarse, participar y sobre todo formarse un criterio, que es lo que queremos con este tipo de comunicación pública. A ustedes muchas gracias, don Héctor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Telemedellín. Claro que sí, aquí estaremos nuevamente la próxima semana en De Acuerdo. Que estén muy bien.